Ok, estudiantes, en este video voy a hacer problem set número 8. También ustedes van a tener preguntas que tienes que hacer. Okay, número 1. Cuenta de 5 en 5 y llena los espacios en blanco. So estamos contando 5 en 5. Voy a empezar con 5, después 10, 15, 20, 25. Ahora tenemos que dibujar una matriz. So, estamos contando 5 en 5, por eso voy a tener 5 filas. ¿Cuántas veces contamos 5 en 5? 1, 2, 3, 4, 5. Contamos 5 veces. So, voy a tener 5 columnas. Y ahora solo tengo que dibujar todos. Y en total debo tener 25 porque terminamos con 25 aquí. So vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. So, en total tengo 25. Yo sé que mi matriz está correcta. Ok, aquí en número 2, parte A, tengo que contar 5 en 5 y lleno los espacios en blanco. So, otra vez estoy contando 5 en 5. 5, 10, 15. Pero esta vez solo contamos 3 veces. 1, 2, 3. So, voy a tener 5 filas como aquí, pero solo voy a tener 3 columnas. Ahora tengo que contar mi total para ver si está 15. So, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Otra vez, yo tengo el total correcto. So, mi matriz está correcta. Recuerda que en el otro problem set número 7, estamos hablando sobre la propiedad conmutativa. Este dice que los problemas que tienen los mismos números no importan el orden. So, mira estos problemas. ¿Están iguales? ¿Están iguales? ¿Qué piensan ustedes? Yo no, porque mira, no tienen las mismas números. Y esta, el total es 15 y aquí el total es 25. So, no son iguales y no podemos cambiar entre ellos. Ahora vamos a hacer número 3. Escribe expresiones de multiplicación abajo para representar tus matrices de los problemas 1 y 2. Utiliza la propiedad conmutativa para hacer que la ecuación sea verdadera. So, aquí, ellos quieren que pongo mi problema de número 6. 5 por 5 es igual a 5 por 3. Ok, so yo voy a necesitar cambiar algunas cosas para llegar a la respuesta correcta, porque ahora no funciona. Ok, como ya estábamos diciendo, esta respuesta, este problema no es correcta ahora como es, pero podemos borrar, y si tengo aquí 5 por 5, yo necesito tener aquí 5 por 5.
por 5. No puedo tener aquí 5 por 3 porque no son iguales. Ok, ahora vamos a hacer número 4. Dice, cuenta por la unidad el número en forma de palabra, el número de veces indicado. Escribe un enunciado de multiplicación que coincide con tu cuenta. El primero ya está hecho para ti. Ok, so aquí dice 2 por 3 y tenemos 2 por 3. So 3 por 2 es igual a 6. 3 por 4 es igual a 12. 4 por 3 es igual a 12. 3 por 7 es igual a 21. 7 por 3 es igual a 21. Lo siento, eso no fue 21. Tres por nueve es 27. 9 por 3 también es 27. Y 10 por 3 es 30. Okay, mira otra vez que podemos ver esta propiedad conmutativa. No importa en qué orden estamos haciendo la multiplicación, el producto o la respuesta todavía está correcta. Todavía está igual. Ok, ahora vamos a hacer número 5. Halla las incógnitas que hacen que el enunciado numérico sea verdadero. Después, traza una línea en las operaciones que se relacionan. Ok, so aquí tenemos 3 más 3 más 3 más 3 más 3. So hay 5. So yo sé que 3 más 3 es 6. 6 más 3 es 9. 6 más 9 más 3 es 20. Y no, siento, es 12. Y 12 más 3 es 15. Otra manera de decir es 3 por 5. 3 por 5 es 15. So mi respuesta es 15. Letra B dice 3 por 9. Yo sé que 3 por 9 es 27. C, 7 por 3 más 1 por 3. So 7 por 3 es 21. Más 1 por 3 es 3. So 21 más 3 24. Voy a poner aquí 24. 3 por 8 es 24. Y 5 por 3 es 15. Y 27 es igual a 9 por 3. Ahora podemos ver cuáles están relacionados. So, vamos a buscar las respuestas que son iguales. Ok. So, vamos a poner 15 con 15. Esos están relacionados. 24 con 24. Estos están relacionados. Ok, aquí tenemos 27, 9 y 3. Y aquí tengo 3, 9, 27. So, estos están relacionados. Y creo que sea todo, sí. Y si miras todos los números,
todos tienen los mismos números. Ahora vamos a hacer número 6. Isaac recoge 3 mandarinas de su árbol cada día durante 7 días. So, utiliza círculos para dibujar una matriz que representa los mandarinas que recoge Isaac. So, él recoge 3 mandarinas durante 7 días. So, y queremos que esta matriz representa las mandarinas que recoge Isaac. Porque 3 es primero, voy a poner 3 filas, pero realmente no importa, porque recuerda, este problema está preguntando 3 por 7, y 3 por 7 es igual a 7 por 3. So no, realmente no importa si tengo las 3 filas o si tengo 7 filas. Okay. Voy a poner 3 filas porque no tengo mucho espacio aquí y queda mejor con 3 filas. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, yo sé que la respuesta de 3 por 7, la respuesta de 3 por 7 es 21. So, debo tener 21 círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So, aquí tengo 21. Por eso yo sé que mi respuesta está correcta. Parte B dice, ¿cuántas mandarinas recoge Isaac en 7 días? Escribe y resuelva una operación de multiplicación. So, ya hicimos esto, pero podemos hacer otra vez. 3 por 7 es 21. So, vamos a decir, él recoge 21 mandarinas en 7 días. Letra C. Isaac decide recoger 3 mandarinas todos los días durante 3 días. Dibuja X para mostrar las nuevas mandarinas en la matriz en la parte A. Ok, so yo tengo que borrar un poco aquí para tener espacio. Y vamos a poner X's para representar las 3 mandarinas durante 3 días. So, ya tengo 3 filas que pueden representar los 3 días, ¿ok? So, si está recogiendo 3 mandarinos durante 3 días, esto significa que él va a recoger 9 mandarinos más. So, yo voy a poner 9 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que son los 9 mandarinos nuevos. Y parte de dice, escribe y resuelve una operación de multiplicación para hallar el número total de mandarinas que recoge Isaac. Ok, so ahora tenemos que mirar a nuestro nueva matriz. Todavía tenemos 3 filas, so vamos a poner 3 aquí. 3 por, ¿y cuántas columnas tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10. So vamos a hacer la respuesta, es 30. También podemos checar si nuestra respuesta es correcta, porque ya sabemos que antes que ponemos los X's, tuvimos 21. So, 21 más aquí, 9. 21 más 9, podemos encontrar la respuesta. Es 30 también. Ahora sabemos que nuestra respuesta está correcta.
Okay, el último problema, número 7, dice, Sara compra botellas de jabón. Cada botella cuesta $2. Parte A. ¿Cuánto dinero gasta Sara si compra 3 botellas de jabón? So, si cada botella cuesta $2 y si ella está comprando 3, ella gasta $6. Y la letra B. ¿Cuánto dinero tiene que gastar si ella compra 6 botellas de jabón? So, todavía están costando $2, pero ahora ella quiere comprar 6. So, 6 por 2 es 12. Y tenemos las respuestas.